Sé que había dicho que adquiriría los Blon Prometheus, siendo fanático de la marca Blon, porque llamaron mi atención inmediatamente. Pero establecí que los tendría no por su sonido, sino por su diseño, sí. Pero es que, por supuesto, la intriga de cómo podrían sonar ante tal caprichoso housing, desde que salieron las primeras imágenes, o mejor dicho, renders de este modelo, muchos nos podríamos preguntar, ¿qué diablos es esa cosa? ¿No les bastó con unos macarrones? ¿Ahora quieren ser amos de lo estrafalario? ¿De lo bizarro, de lo amorfo dentro del mundo del sci-fi? Por ello la intriga, pero creo que una intriga mayor es ese precio extra. ¿Involucra un extra respecto a algo más? Les adelanto algo, creo que aquí estás pagando ese extra por el diseño. ¡Oh, no! ¿Eso quiere decir que no involucra una mejora respecto al resto de la familia Blon? No, por supuesto que no. La mejora ahí está. Tienes que ponerte muy crítico para poder identificarlo, y es aquí donde también me pongo crítico y levanto mi ceja por no saber si esto es algo bueno o es algo malo. Sí, ya sé, con más de 30 in-ears escuchados, mostrados y por mostrar en el canal, sé perfectamente uno de los dogmas que más duelen en este mundo del audio. No porque estés pagando el doble, quiere decir que se va a escuchar mejor el doble. Lo entiendo perfectamente y lo he vivido de forma muy directa. Pero ponerse muy crítico para escuchar las diferencias entre dos modelos distantes de una misma marca que, en teoría, tienen que ser sustancialmente mejores y por ende hubo una actualización en solo meses de haber sacado un audífono, no debería provocar esto. En mi opinión, dicha diferencia tendría que ser más notoria. Aunque sigamos en la misma línea de un sonido divertido, sí tendría que haber un cambio notorio. Esto vaticina comentarios malos de mi parte para los Blon Prometheus. No, para nada, solo es una pequeña reflexión como introducción en una situación que escuché en estos Blon. ¿Son buenos? Sí, sin lugar a dudas, son muy muy buenos. ¿Hay elementos que resaltar? Por supuesto que sí. ¿Diseño atractivo? Claro, atrae las miradas inmediatamente. De hecho, muchas personas preguntan ¿qué rayos es eso? ¿Realmente es un audífono? Sí. Y al momento de saberlo, al momento de tenerlos en sus manos, ¡wow! Su construcción es impecable, diablo, sí, jodidamente buena, muy muy buena, la construcción bastante sólida. Pero resumiría todo en una expresión. Ya tienes a los Blon BL01, a los Blon BL Mini. No creo, y personalmente lo digo, no creo que sea una mejora sustancial respecto al sonido. Tan similares son. Sí, si bien los Prometheus o los BLA8 corrigen algunos aspectos que los dos modelos más recientes de la marca tuvieron, pues son correcciones hechas dentro de un timbre que de por sí es bueno, es noble con el usuario, sin llegar a la perfección, pero que resultaría del agrado para una gran mayoría. Como lo podrán ver, este video va a estar lleno, muy muy lleno de comentarios subjetivos, pero no quiero tampoco hacer a un lado la parte objetiva. Entonces, creo que por ello, en esta ocasión vamos a ir en orden distinto a como normalmente acostumbro a platicar sobre un audífono. Vamos de lleno con el sonido y más adelante hablaré sobre los detalles respecto al diseño, accesorios y demás. Nos encontramos con un auricular que se encuentra en un perfil divertido, excelente, muy muy bueno para géneros dinámicos, rítmicos, pero sobre todo energéticos. ¿Quieres disfrutar la música? Adelante, con ellos lo vas a hacer. Gracias a un perfil en V, muy cercano a una U en realidad, que dentro de ese carácter nos ofrece un balance tonal apropiado en esta misma firma, y es que existe un sonido muy noble para la mayoría de los usuarios. Extiende bastante bien a los extremos del rango de frecuencia, es decir, extiende muy bien a las frecuencias bajas y a las frecuencias altas. Esto lo realiza sin sorpresas desagradables o artefactos que resulten intrusivos con el usuario nuevo o con el que ya lleva su camino recorrido en este mundo. Su perfil es cálido, sin percibirse un sonido oscuro como tal, lo cual agradezco bastante, porque me permite encontrar detalles muy buenos, aunque por supuesto no llegaremos al micro detalle como tal, o al menos no en la mayor parte de las frecuencias. El soundstage que tenemos es una pizca muy muy pequeña, mayor al promedio, no resaltará, pero para nada se va a tratar de un sonido íntimo, para nada. Curiosamente tenemos un buen sentido de profundidad en nuestra escucha y en nuestra escena sonora que, aunque no va a sobresalir dentro de su rango de precio, se va a distinguir muy bien.
La imagen es adecuada, no es precisa, pero no existe un errado posicionamiento de los elementos que estén trabajando en nuestra escena sonora, así que cumple. Resultan muy agradables de escuchar esos audífonos y vaya que tienen una muy buena versatilidad, al grado que yo los considero todoterreno. Puedes escuchar géneros, desde tranquilos como baladas, hacia un poco más dinámicos como rap, hip hop, trap, por ejemplo, y también géneros más enérgicos como el drum and bass, otros de subgéneros de electrónica, metal y subgéneros. Sobre estos últimos disfruté bastante con los Prometheus haber escuchado el metal. La separación instrumental es adecuada, aunque tengamos una cantidad de elementos musicales numerosos trabajando al mismo tiempo, no tenemos congestionamiento en el sonido, así que creo que eso está muy bien. La participación va a ser rápida, pero también va a ser detallada. El driver se comporta muy bien a estos cambios y es algo que se agradece mucho que exista al menos ese buen rendimiento en ese punto. Ahora, vamos con cada punto de la respuesta de frecuencia. Como mencioné, extiende bastante bien a los subbajos. Aprecio enormemente que el subbajo tenga una adecuada participación, esa que no te deja sin sabor, pero tampoco es un retumbe masivo que opaque al propio bajo o a las demás frecuencias. Entonces creo que su comportamiento es adecuado en este rango de precio. Es rápido, insisto, no te deja con una sensación efímera del mismo. Un ejemplo de esto que menciono es Gangsta Rap Made Me Do It de Ice Cube. Sí, hay percusiones que suenan imponentes, pero no nos vamos a concentrar en ellas al momento de tratar de describir los subbajos, porque en ciertos momentos precisamente entra el subbajo. Esta canción la recomiendo bastante para quien quiera aprender a diferenciar los bajos como tal de las frecuencias subbajas o subgraves, ya que en muchas ocasiones se llegan a confundir muy fácilmente. Así que sí, hay un retumbe, o mejor dicho, hay un golpe poderoso, pero llega un punto en donde se establece el subbajo mediante un retumbe. Las primeras frecuencias, es decir, los subbajos, pues van a estar en las percusiones, los bajos van a estar dentro de las percusiones, mientras que las frecuencias subgraves van a estar en ese retumbe en tu tímpano, incluso se puede percibir en varias zonas del tórax, en ciertas condiciones o cuando el subbajo llega a ser extremadamente vacío. Bien, ahora con los Blown Prometheus existe esa adecuada diferenciación entre ambos elementos del extremo bajo de la respuesta de frecuencia. Sobre las frecuencias bajas ya como tal, y creo que es uno de los puntos que Blown Prometheus corrige de los otros modelos más recientes de Blown, y ya di un adelanto hace un momento, tienen una muy buena pegada que sin duda es destacable, aunque no considero que sea para grado basshead. La información que ofrece es adecuada gracias a esta extensión que tiene en ese golpe, pero sobre todo con un adecuado control en este rango de precio, así que es muy mucho a destacar. No será lo más pulcro que estarás escuchando en el bajo, pero sí existe mayor limpieza comparado a sus hermanos menores al tratarse de estas frecuencias. Esto ocurre gracias a que hay un adecuado punto de meseta, por llamarlo de algún modo, entre el área del mid bass y del upper bass, que es la zona final del bajo, y es justo la parte que me refiero que realiza un mejor trabajo. Una canción que me ayudó sin complicaciones, una canción que resulta un ejemplo práctico y rápido para diferenciar estos dos puntos del bajo, es decir, el mid bass y el sub bass, el upper bass, lo traté en el video del Dunusen y es la canción de Te pareces tanto a mí de la Oreja de Van Gogh. Me encanta porque inmediatamente inicia en el punto en el que quieres analizar completamente en el bajo. Comienza la participación de la batería y van a destacar tanto el bombo como el tom 1. En los Blown Prometheus existe una adecuada distribución del sonido de ambos elementos que respectivamente se representan en la zona media o el mid bass y en la parte final, o es decir, el upper bass. Hay audífonos que tienen una mayor ganancia en la primera y por lo tanto el bombo va a resaltar un poco más, ese golpe en el bombo resalta un poco más. Mientras que hay otros audífonos donde se extiende en la última zona del bajo, es decir, en el upper bass, y por ello el tom 1 va a pegar con más fuerza y con más extensión. Puede que para muchos esto no resulte importante, pero este equilibrio en estos dos puntos permite que la expresión de la batería resulte con mejor tonalidad, a diferencia de los Blown Mini o los Blown BL-01. Y al mismo tiempo, el decaimiento también está mejor trabajado para de esta manera transicionar adecuadamente hacia los medios. De igual manera, su recuperación y ambos elementos lo van a realizar con gran naturalidad en los Blown Prometheus para conectar adecuadamente, como ya lo mencioné, a los medios. Digo, no es que fallen estrepitosamente los Blown Mini o los Blown BL-01, pero aquí tenemos un resultado más natural en este aspecto. Ahora,
Ya que tocamos a los medios van a tener una participación adecuada, muy muy bien articulada, gracias a ese perfil que es muy cercano a una U, más que una V en sí, ya que no se encuentran los medios tan atrasados por ese tan buen actuar del bajo que, sin ser excelente, no van a resultar opacados. Como dije, la transición está muy bien realizada. Existe buena claridad en el rango medio, aunque sin llegar al grado de transparencia o cristalinidad, por llamarlo de alguna manera. Los instrumentos de cuerda, sobre todo guitarras, van a expresar un muy muy bonito detalle, aunque no se va a percibir una textura más marcada. Esto con las guitarras acústicas, mientras que en las eléctricas tenemos un comportamiento que me agradó bastante, sobre todo en hard rock, metal y sus derivados. A Wisp of the Atlantic de Soilwork es una representación poderosa de esto que estoy mencionando. Hay buen cuerpo, hay buena energía mostrados en las guitarras eléctricas, por supuesto, para poder mostrarse imponentes, como debe de ser en esta clase de géneros. Esto es justo, debido a que la clase de sonido que se expresa en la transición del rango bajo al medio está bien logrado, y gracias a las características del Prometheus es que puedes tener muy bien este sentido. Claro, con los Blond BL-01 y los Blond Mini, me agrada también mucho estos géneros, pero aquí tenemos un mejor trabajo. Sobre esta misma canción, la compañía de la batería tan rápida y vibrante no va a opacar al actuar de las guitarras, entonces esa parte de nuestra separación instrumental creo que luce bastante bien. Ahora, sobre el rango medio-alto, aquí es otro punto donde considero que existe también una corrección de unos pequeños puntos sobre sus hermanos menores, sobre todo con el Blond Mini. A mí me parece sumamente curioso que alguien considere a estos, a los Blond Mini, como fatigantes en este punto y en los agudos, pero bueno, sabemos que cada oído es diferente, créanme, sí existen esa clase de comentarios. Ahora, aquí comento, sí existe cierto pico por ahí entre los 2 y 3 kHz que, aunque no es incisivo, podría alterarse un poco en ciertas condiciones, o mejor dicho, hace una mínima, muy pequeña distorsión. Afortunadamente, no es lo que ocurre con los Blond Prometheus. Lo veo en una canción, Anybody de Dead Zara, una canción actual, pero que tiene una mezcla de rock, pop, balada con cierto toque ochentero. En los Blond Mini llega a expresar esta mini distorsión que menciono, de esto llega a aparecer al menos dentro del minuto 1.4. Y en los momentos donde se repite ese mismo coro en toda la canción. En el caso de los Prometheus, aún escuchándose en una misma ganancia, en este punto no ocurre este problema. La distribución vocal también va a ser equitativa, no percibí algún registro, ya sea grave o ya sea un registro agudo de voz, que destacara uno por encima del otro. Ahora, respecto a los agudos, hay una muy buena extensión de los mismos en este rango de precio. Claro, no vamos a esperar agudos tan cristalinos o limpios, pero tampoco nos encontraremos con sibilancias o distorsiones por congestionamiento del sonido cuando estas frecuencias se expresan tanto rápidas o numerosas. Así que creo que en este punto lo vamos a lograr de una forma muy adecuada y creo que está bastante bien. Ahora, creo que aquí también es muy importante mencionar esto. La situación respecto a esto mismo podemos expresarlo así. Vamos a llegar con un muy buen nivel de detalle, pero sin tocar al punto de la microtextura o el microdetalle. Tubing de Gorillaz en colaboración con Little Dragon, una canción interesante que guarda registros muy sutiles, aunque difíciles, eso sí, en audífonos brillantes, pero con agudos que no estén bien trabajados. La pronunciación de las T's y de las S's o el ceseo resultan muy marcadas e incluso en cierto grado molesta si es que existe una ganancia elevada en los agudos en algún determinado audífono. Afortunadamente aquí no existe ese problema. Otra canción, The Grind de Aerosmith, una balada de rock en donde podemos analizar un todo en la respuesta de frecuencia, pero aquí mencionaremos que los platillos permanecen bien presentes, permanecen rítmicos con muy buen detalle, sin distorsión, aunque estos no sean los que lleguen a destacar en la canción, pero tampoco se llegan a perder afortunadamente, por el trabajo adecuado que existe en los Blond Prometheus. De igual manera, en esta canción la voz de Steven Tyler llega a tener registros hasta los 11 kHz. ¡Ah, qué voz! Una voz que llega a registros muy agudos, pero afortunadamente en los Blond Prometheus no resultan ofensivos. Entonces, algunos se preguntarán, ¿por qué, si es que existe un buen actuar, aún sin ser excelente, inicié con tal introducción? Porque en sonido no creo que se trate de una evolución más palpable en este rango de precio sobre esta marca. Las mejoras sí existen, y eso no lo puedo negar, incluso por ello ya las mencioné. Me considero culpable por crear una expectativa para mí
mucho más alta. Pero es que si con $30 lograron lo que considero una maravilla, los Blond Mini, la expectativa con más de $80 era muy, muy ambiciosa por romper. ¿Los recomiendo? Por supuesto que sí. Pero no si ya tienen los Blond que mencioné. Quédate con ellos y cuida tu dinero porque no vas a encontrar, para mí, una mejora sustancial. Yo normalmente soy muy compasivo con auriculares de bajo costo si nos entregan un sonido muy agradable y por eso yo me caso con el concepto de Giant Killer. Defiendo mucho este concepto. Estos Blond me gustaron bastante, audiblemente, pero sin decir... es más de lo mismo. Es casi más de lo mismo, créanme. Alguien más crítico que yo apreciaría estas y más diferencias que mencioné con el resto de las familias Blond, pero el coste-beneficio sin duda va más para los Blond Mini o los Blond BL-01, porque los Prometheus, aún siendo mejores, por ese costo esperas un poco más comparando a sus antecesores. En fin, ahora en diseño, tenemos un auricular con una identidad muy bien marcada. Cuestión de gustos, pero a mí me encantan las excentricidades y por ello su housing establece muy bien lo único que es. Construido completamente en metal con todas estas fenestraciones, parece una estructura alienígena o algo así. Alguien en un grupo, creo que es en el de amantes de auriculares de Facebook, que lo recomiendo bastante que lleguen a integrarse en el grupo porque hay muchas dudas, muchas preguntas que son que llegan a responderse adecuadamente. Hay memes, en fin, hay mucho, pero obviamente pues ahí también pueden orientarse sobre algunas situaciones. Alguien en ese grupo mencionó que tal vez el nombre de BLA8 era en relación a Alien o la película de Alien y 8 por el octavo pasajero. Realmente yo le doy la razón a este individuo que mencionó esto porque sí, creo que tiene sentido, tiene mucha lógica. De ahí en fuera no encuentro por qué tendría esa nomenclatura este audífono. Bueno, ya sabemos que muchas marcas chinas meten nomenclaturas sin sentido normalmente, pero bueno, quién sabe, puede ser precisamente. Ahora, es bastante sólido, sumamente sólido. Incluso a la mano, esos in-ears se sienten algo pesados, pero sobre todo resistentes, ya que en el oído no involucra una cuestión de peso que llegue a generar incomodidad. Y aún a pesar de estas zonas que podría parecer la zona más débil, no, realmente se siente muy, muy resistente, muy, muy sólido. Ahora, hablando de este aspecto de la cuestión de ergonomía, para mí estuvieron bien, ergonómicamente estuvieron bien. Sin duda no los definiría como lo más ergonómico que he probado, pero tampoco resultan incómodos. En este caso tenemos el color gunmetal, que en lo personal a mí me gusta bastante, y también tenemos un color plateado, pero insisto, este color es el que me encanta todavía más. Ahora, quitamos esta punta. Cuando salieron los renders, y sobre todo por el diseño de la boquilla, me hizo pensar bastante en el Shossi Black Hole, incluso creí que iba a ser una versión light o una versión mini de la mini que ya existe, porque en este punto se parecen bastante. De hecho, creía que era un in-ear de esta marca y no de Blond. Esta parte del auricular tiene buena extensión y anchura para acomodarse adecuadamente al canal auditivo. En mi caso lo utilicé con las puntas de tamaño grande de forma semicónica, ya que estas también tienen este cuello flexible imitando a las puntas de SpinFit. Y creo que hacen muy buen trabajo, pero aquí fue la única ocasión en donde tuve que utilizar las puntas de tamaño grande de este estilo. ¿Por qué? Porque las demás no me daban un buen ajuste en el oído o se salían o el aislamiento no era el mejor. Ahora, todos esos agujeros del cuerpo del auricular realmente son un cuerpo falso, ya que el verdadero se encuentra en esta pequeña cosita. No sé si se alcance a distinguir, pero aquí, justamente aquí. ¿Sí lo ven? El auricular realmente se encuentra en ese tubito, en esta bola, por llamarlo de alguna manera, y este tubito que se dirige hacia acá, donde está al lado de la conexión. Similar a esta estructura a lo que es un matraz de bola. Ese es el cuerpo real del auricular. Ahí es donde se encuentra el driver, es el cuerpo verdadero. Ahora, no creo que se vea en esta vista. Chino, no se ve tan bien. Ahí más o menos está grabado la inscripción de esto. WGC Blond. Está colocado aquí. Y aquí sí se logra ver. Justo donde finaliza está la nomenclatura que nos indica el lado del auricular. En este caso el lado R y se conecta justamente de esta manera.
Entonces, bastante curioso. Ese es el cuerpo real de este auricular. La demás es una carcasa. Carcasa que, digo, se ve bien. A mí me gusta cómo se ve, pero esa es la situación. Ahora, tenemos una pequeña saliente en la parte superior interna, la cual ayuda a que exista un mejor ajuste en la concha del oído. Se adosa bien y de esta manera queda ajustada. Otra situación muy curiosa y que ayuda a un mejor ajuste en el oído es que su conexión de dos pines está lateralizada. Normalmente la veríamos así, pero no, está lateralizada. Esto ayuda a que al momento de conectarlo en el cable quede más ajustado, quede presionado de esta manera hacia el oído y que no se esté saliendo por ninguna manera. Un detalle sutil y tal vez no importante, pero lo distinguí bien en esos auriculares por ello mismo. Insisto, la construcción es sumamente sólida y creo que es uno de sus puntos más fuertes, aunque como dije, creo que ese extra que estás dando, que estás pagando, es por su diseño. No creo que esa expresión sea algo negativo, no teniendo un audífono que se perciba así de resistente. Ahora, independientemente de su caprichoso diseño, es muy importante mencionarlo. Es sobre el sonido donde, reitero, no hay una evolución sustancial, tomando en cuenta los modelos anteriores de Blon. El empaquetado resulta más llamativo comparado a los modelos anteriores, aunque en esencia tenemos prácticamente lo mismo. Las mismas puntas, la entrañable bolsita de tela, un detalle particular, el cable. El cable sí representa una mejora en estética y también en durabilidad. Pero sugiero que elijas sin micrófono, no como yo. En este caso lo elegí con micrófono, ya que este, como tiene micrófono, es de un solo, de una sola línea o de una sola tira. En cambio, cuando no tiene el micrófono, es de doble trenzado. Luce bastante bien, luce muy bonito. Repito, a mí se me pasó pedirlo sin el micrófono. No es el fin del mundo, no hay diferencia sonora. Cambié el cable para ver si es que había una diferencia. No la hay, pero es una sugerencia que te hago. Pídelo sin micrófono, por cuestiones de mayor durabilidad. Ahora, sobre las especificaciones técnicas, tenemos un auricular de 16 ohms de impedancia y 115 decibeles de sensibilidad. Pareciera que son sencillos de mover, pero creo que esas características descritas no se reflejan como tal en la realidad. No son tan complicados, pero sí requieres un empujoncito, porque aunque en tu celular ya tienes un buen resultado y sí se beneficia de un pequeño plus de amplificación, eso es completamente notorio. Algo que puedes lograr con un DAC de entrada o un dongle DAC de entrada, así que no te preocupes tanto por ello. Yo los utilicé con un Fio M6 y me fue de maravilla. Su driver es de 10 mm de diámetro, del mismo material que observamos en los Blon Mini, descrito como un driver de peso ligero, de material de peso ligero. Por ello es que tenemos una buena y correcta participación y sobre todo recuperación del mismo driver. Ahora, solo me enfocaré en una comparativa, ya que las demás pues creo que estuvieron implícitas cuando traté el sonido. Entonces, el auricular con el que vamos a compararlo, Moondrop Aria, auriculares que recientemente vimos en el canal. Ambos se encuentran casi en el mismo precio y además tienen la misma configuración, es decir, un solo driver dinámico. Los dos son auriculares que se expresan en la zona cálida y con un perfil musical. Si bien los Aria se adaptan muy bien a muchos géneros, es en música con mayor dinamismo y energía donde los Blon Prometheus se van a comportar de mejor manera y resultan versátiles en este escenario. Pero creo que aquí el punto definitivo y algo muy curioso, los Aria presentan un sonido ligeramente oscuro, los Blon no tanto, pero en técnicas los Aria se desempeñan mejor porque tenemos una mejor separación instrumental, una mejor representación por capas, una imagen mejor establecida y un soundstage un poco más amplio, una mayor cantidad de aire y sobre todo un sonido más pulido. Y como lo mencioné en su video, me resultó extraño que un auricular con un tono un tanto oscuro destaque bien en estas características porque regularmente no ocurre así. Por un mejor apartado técnico y costando unos cuantos dólares menos, es que considero a los Aria mejores que los Prometheus, aún tomando en cuenta la versatilidad de estos últimos. Y bien amigos, pues esto es todo por este video. Muchas gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios. Como lo vieron, pues fue uno de los videos con más contenido subjetivo, pero creo que también es importante establecer al menos esos puntos. Sí, son buenos auriculares, sí, los recomiendo, pero bajo sus hermanos no creo que sean una opción tan buena costo-beneficio como lo vimos en los modelos más recientes. Sin embargo, bueno, para tenerlos y obviamente para presumir que tienes uno de los auriculares con el diseño más extravagante que existe dentro de este mundo, creo que está bastante bien. Bien amigos, pues cuídense mucho por favor y nos vemos en la próxima charla.